Hey guys, Nick from the Skin Deep, and for those of you who don't know, we have an AND card game for you guys to play. That way you can play the AND at home with loved ones and friends. So please check it out at skindeep.com/shop. I'm gonna go get a haircut. ¿En qué momento te sientes más cercano a mí? Cuando platicamos. Que estamos echando la copa y platicamos. Ahí. ¿Soy el mejor sexo que has tenido? No. Hubieras hecho una ligera pausa, no sé. Es que tu risa... ¿Cuándo fue la última vez que consideraste terminar esta relación y por qué no lo hiciste? Pues cuando pasó eso. O sea, de manera seria me refiero. Porque a veces nos enojamos, es algo y ya chingas. Pero no cuenta, ¿no? Sé que son berrinches. No, pues esa vez. Yo creo que ha sido la única vez, hecho, que seriamente pensé que teníamos que concluirlo. Y bueno, no lo hice una por, evidentemente. Dos, porque sabía en el fondo, intuía que algo estaba mal conmigo, que estaba provocando también eso, ¿sabes? O sea, ya no se trata de la otra persona, se trata de que yo me estoy espejeando ahí y entonces... pues no me voy a ir sin ahora coger el toro por los cuernos y saber qué coño se está pasando, ¿no? Porque siempre sucede esto de alguna u otra manera. Entonces dije, no, ahora no. Yo creo que básicamente fue esas dos cosas, al principio de cuentas. ¿Qué tan conforme estás de haber continuado después de eso? De lo que pasó. Pues sí, estoy conforme, digamos que fue un aprendizaje para los dos, un madurar los dos. Y que a pesar de lo que no nos pueda llegar a gustar del otro y todo, ya no nos disgusta tanto, pues, ¿no? Es, o ya, no es que no nos disguste, simplemente ya ni lo notamos. Y no creo que nada más sea como costumbre, sino simplemente saber que nos seguimos acompañando en ese viaje, ¿no? ¿En qué medida nuestra dinámica familiar ha cambiado a través de los años y cómo te sientes al respecto? O sea, creo que no ha cambiado mucho, pero creo que en tu caso sí ha cambiado mucho. A veces me da la sensación de que yo perdí poco, tuve que sacrificar pocas cosas, ¿no? Como esa sensación me da. Lo digo por tu trabajo, que yo estoy seguro que a ti te encantaría seguir haciendo otro tipo de cosas. Entonces pareciera que la dinámica en la que en algún momento nos metimos como que te obligó a buscar ese empleo y no es necesariamente lo que quieres ni lo que querías, pero era necesario. Entonces, o sea, en la medida que te afectó a ti, creo que afectó un poco la dinámica familiar, pero yo siento que ha sido como tu manera de decir, bueno, yo hago este sacrificio por, ¿no? Por la familia, digamos, por la relación, pero no es... Siento que eso va a tronar en algún momento, y feo. El trabajo. ¿Y tú? Ajá. Y creo que va a ser pronto.
Eres de aquí. Okay. ¿Cómo puedo ayudarte a convertirte en la persona que quieres ser? Sácame de trabajar. Ya. Sí, va a tronar. ¿Ya ves? Voy yo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la lección más importante que la vida te ha enseñado y cómo es que eso te cambió? Creo que cuando pasó lo de mi mamá, porque tenía que ver como con todo lo que me había estado pasando desde hace muchos años. Y como que lo entendí ahí, que de alguna u otra manera estaba muy relacionado. No sé por qué. O sea, jamás pensé que lo que le estaba pasando a mi mamá tuviera un eco y una reverberancia con todo el pasado, con toda mi infancia y con toda mi vida adulta. Y ahora lo sé. Que fueron cosas que nunca me di cuenta que sí me marcaron para relacionarme, pues, ¿no? No sé qué era basura. Me acordé. ¿Por qué me amas? Tú a mí. Por la pasión con la que vives tu vida. Que a pesar de que yo te obligaba a hacer cosas, pero creo que en el fondo nada más necesitabas así como el empujón, tú lo ibas a hacer finalmente. Te amo porque... porque aguantas a mi familia. Y por cómo me hace sentir a mí. Por eso te amo. Y porque me animaste, bueno, no me animaste, tú nunca me animaste, porque ni tú ni yo sabíamos. Pero contigo me animé a ser mamá. Hey, Topaz here. Thanks for watching our video. If it touched you, if it moved you, if it made an impact, please consider supporting us on Patreon so that we continue making more. It means the world to us, and we appreciate it. Thank you.